Puig esté tratando de fomentar el odio a los madrileños. Bueno, yo lo titularía, me río porque yo estuve allí en directo, una serie de periodistas valencianos seguimos al presidente de la Generalitat hasta Madrid y estuvimos ayer in situ escuchándole y yo lo titularía como que Ximo Puig quiso ser el nuevo Robin Hood valenciano, en este caso, esto de robar a los ricos para redistribuir la riqueza. Pero en realidad lo que vimos fue a un presidente débil, que fue a Madrid a quejarse. Sí que es verdad que se esforzó porque el tema del procés y de Cataluña no eclipsara su conferencia, pero la realidad es que sus palabras lo que encierran es su propia incompetencia. Me sabe mal decirlo así por el presidente de la Generalitat, pero es una huida hacia adelante, una huida hacia adelante hacia ningún sitio. Realmente lo que tenemos muy claro es que la infrafinanciación existe, que este problema, añadido a la deuda histórica que tenemos los valencianos y añadimos a un montón de problemas, cuando directamente en la Comunidad Valenciana entró el nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que es del PSOE, se nos vendió que todo se iba a acabar, desde Compromís incluso se regalarán los votos a este Pedro Sánchez y una vez tras otra se han aprobado presupuestos y se han regalado votos, la verdad es que ha sido a cambio de nada. La realidad es que los ciudadanos valencianos estamos infrafinanciados, pero eso es culpa de la incompetencia de la Generalitat Valenciana, de ese nulo poder valenciano que existe o que no existe en Madrid. Ayer vimos a un presidente de la Generalitat que culpaba a Madrid de todo. Quizá pueda tener algunas de las cosas que dijo puedan ser verdad, pero no puedes culpabilizar a los demás de tu propia incompetencia. Esa sería en sí el resumen que haría yo de lo de ayer. ¿Podríamos decir que Puig está siguiendo la hoja de ruta del pancatalanismo? Sí, bueno, eso es otra. Aquí una tras otra se están haciendo acciones por parte de la Generalitat Valenciana. Esta semana, además, hubo una gran polémica porque es inaudito que el Twitter, la cuenta oficial del Twitter de la Generalitat Valenciana, publicara un tuit, que realmente era un retuit, de un medio.cat, el temps.cat. Para aquellos que no lo sepan, el .cat significa que está ubicado en Cataluña. Hay muchos medios catalanistas. En este caso era el temps.cat, que fue un medio que en su día fundó el que fuera el fundador también de la catalanista Acció Cultural del País Valencià, CPV, Ahí que estamos llamaban viendo el ellos. tuit en el que se identifica al Mercado Central de Valencia como la joya de los ¿Cómo? paisus catalanes. Exacto. Ahí está el quid de la cuestión. Yo corriendo, fue gracioso porque el tuit se publicó a las 2 de la tarde y a las 2 y 10 ya había desaparecido la cuenta de la Generalitat. Yo llamé a Presidencia para pedir explicaciones y me dijeron que había sido un error. Ahí se pudimos descubrir que además las cuentas de la Generalitat Valenciana, hay un community manager, que es como se llama la gente que suele llevar estas redes sociales, y extraña porque después de los cientos de asesores que tiene la Generalitat Valenciana, aproximadamente 25 asesores al área de Presidencia, desde hace 6 meses se ha encargado de llevar estas cuentas sociales por unos 17.000 euros, nos ha costado estos 6 meses, a una empresa externa. Entonces mi pregunta fue la siguiente, como no ha habido respuesta, ¿cuándo se va a rescindir el contrato con esta empresa? Porque si esta empresa ha hecho eso es porque se lo cree o porque no tiene ni idea. Entonces no es capaz de llevar las cuentas de la Generalitat. Pero es que hay más. Esta semana hemos sabido, y nosotros lo publicábamos los primeros, que el conseller Marzà de Educación, recordemos que es de Compromís, es este independentista conseller que la noche electoral sacaba la estelada, que era el antiguo presidente para Castelló de la catalanista Escola Valenciana, pues decidió hacer una reunión con lo más nutrido del catalanismo valenciano, con también las universidades valencianas, y metió incluso a la Unió de Periodistas para hablar de temas políticos, nada que ver con la Conselleria de Educación. Entonces, ¿qué hablaron? Hablaron de la reciprocidad de emisiones en, según ellos, los territorios de lengua catalana para la televisión autonómica catalana, TV3, para la televisión autonómica de las Islas Baleares, IB3, y la televisión valenciana, la actual Apunt, antiguamente Canal Nou. Está empeñado Compromís, sobre todo en esta reciprocidad. Es más, el conseller les dio cuenta, que es lo más grave del tema, de las acciones que está llevando a cabo personalmente desde su Conselleria de Educación y les dijo que ya había emitido los informes necesarios, que a pesar de ser una competencia estatal,
recordemos que se tiene que meter en el multiplex y eso lo depende del gobierno, que habían los medios técnicos necesarios hoy en día para que eso se llevara a cabo. Es más, les dio un dato, les dijo, la Generalitat Valenciana, quien lleva eso, es el conseller de Economía, cómo no, Vicent Soler, perdona, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, que es del Partido Socialista, bueno, este govern del Botani, que no se sabe si son compañeros de viaje o enemigos aférrimos, y les dijo que donde había que presionar era a él y al presidente de la Generalitat, que por él el multiplex estaba superado y que habían medios técnicos suficientes en la Generalitat Valenciana como para llevarlo a cabo. Esto unido a que también hemos sabido que hace aproximadamente 20-22 días ha entrado en vigor, según el Institut d'Estudis Catalans, que es la Academia Catalana, por decirlo de una manera, de la lengua catalana, publicó una especie de nueva normativa unitaria que hoy hemos recordado, o estas semanas hemos recordado, que la AVL, la Academia Valenciana de la Lengua, yo lo llamo Academia Valenciana de la Lengua sin nombre, sense nom, que decimos los valencianos, porque no dice nunca qué lengua hablamos, esta academia, que recordemos es una institución de la Generalitat Valenciana, firmó esa unidad de la lengua catalana o esa normativa unitaria. No se sabe para qué exactamente sirve la Academia Valenciana de la Lengua, aparte de para gastarnos anualmente aproximadamente entre 6 y 10 millones de euros los valencianos en pagar a estos 21 académicos, ojo, nombrado por políticos que no son académicos, y ha servido para simplemente hacer lo mismo. Entonces, llevamos una semana que la hoja de ruta del catalanismo parece que se está cumpliendo. Bueno, respecto a este pancatalanismo, Vicente, tú mismo has publicado en Valencia News que la propia Mónica Oltra os ha confesado que en Compromís tienen muy asumido ese concepto de països catalans, pero que no lo usan en público para no perder votantes y que prefieren hablar de valencianismo, pero que tienen asumidísimo el concepto. Claro, vamos a ver, Compromís es aquel partido que se denomina valencianista a sí mismo, pero igual que alguien que es fascista no lo va a asumir, o alguien que es de extrema izquierda tampoco lo va a asumir. Entonces, ellos directamente se autodenominan valencianistas, pero hemos visto como en todos sus actos a lo largo de la historia han sacado esteladas, han sacado cuatro barradas. Sí que es verdad que ahora que empiezan a perder mucho apoyo popular, empiezan a sacar también señeras, pero lo venden como la bandera de Valencia Ciudad, como que lo tienen muy interiorizado. Esto lo dijo Mónica Oltra, parece que metió la pata en su día, y lo ha dicho en varias ocasiones a nivel interno, pero sobre todo, qué casualidad que siempre que ha hablado de estos temas se ha ido a TV3 a hablar de ellos. Parece que esta señora no tiene muy claro que perfectamente, a pesar de que ellos quieren la reciprocidad de emisiones y tal, si queremos ver algo a través de internet es muy fácil sacarlo. Entonces nos llegó a nosotros, le llegó a mucha gente y el vídeo circula por allí. Ella decía que no quería ser la muleta de la extrema derecha, entonces lo tenía muy interiorizado, pero no lo decían en público, que no querían perder votos. Esto lo llamo engañar a los votantes directamente. Sí que es verdad que tengo que romper una lanza a favor de gente de Compromís, hay gente que no es tan catalanista, pero en sí el partido, recordemos lo que es Compromís, que mucha gente no lo sabe. Compromís son realmente tres partidos, era el Bloc, que ahora han cambiado de nombre por llamarse Més Compromís, que nadie sabe exactamente qué es esto. Es un partido verde muy minúsculo y minoritario, y es la otra pata, Iniciativa, del Poble Valencià o del País Valencià, que lo llaman ellos. Lo que es el Bloc, recordemos, porque hay que empezar a ver la jaula de grillos, que es que el único nexo de unión que tiene es el puro catalanismo. Recordemos que el Bloc en su día se presentó con Convergència y Unió, y al final yo lo defino como el partido de los señoritos burgueses de derechas, aunque se digan de izquierdas, que estos aburguesados, que lo que han hecho es pactar con aquella gente que venía del antiguo Partido Comunista, de la izquierda más radical que hoy en día estaría en Podemos, que poco a poco se iban desligando de esa izquierda unida y que al final fundaron Iniciativa, no es otra cosa. Entonces es un totum revolutum que realmente lo único que les une a la mayoría de ellos es un catalanismo exacerbado. Y al final, siempre digo lo mismo, esto no es idealismo, porque muchos de ellos no los tienen, sino son estómagos agradecidos. Recordemos que esto mueve millones y millones de euros cada año. No lo hemos podido cifrar porque hay campañas institucionales, hay muchísima publicidad. El medio que además publicaba el tuit, el temps.cat, es muy llamativo. Invito a todo el mundo que se meta en su web y se meta también en la Acció Cultural y verá cómo abajo de todo pone
colaboración, perdón, de, y aparece el logo de la Generalitat de Cataluña y el logo de la Consejería de Educación y Cultura de la Generalitat Valenciana. Ni en tu medio ni en el mío aparecen esos logos porque, primero, no tenemos ese apoyo institucional de subvenciones por hablar en valenciano, por hacer cosas por Valencia, pero es que tampoco tenemos prácticamente publicidad institucional. Pues habrá que hablar con Francis Puig, que tengo entendido que es el que se encarga del reparto de los fondos que salen de la consellería correspondiente pues ahora, bajo la presidencia de su hermano, ¿eh? Aún te voy a dar otra primicia más. Esta semana, además de Francis Puig, hemos conocido que la Guardia Civil amplía, ojo, que es llamativo, amplía la denuncia al hijo del propio Ximo Puig. Parece ser que el hijo, y lo cuento rápidamente, que el hijo de Ximo Puig, periodista de profesión, experto en turismo, la Generalitat Valenciana sacó en 2018 una línea de ayudas para jóvenes, para contratación de jóvenes, según ellos, de alta cualificación, y qué casualidad que este cazasubvenciones, que es Francis Puig, optó a ellas, ¿vale? Y de hecho fue concedida. Qué casualidad que entró como experto en turismo, ¿vale?, para hacer programas de turismos, el señor hijo del presidente, del actual presidente Ximo Puig. 18.000 euros fueron concedidos para un año y una de las características que les obligaba era a que durante un año estuviera esa persona contratada. Llama la atención y por eso, además de la afinidad personal, la Guardia Civil ha empezado a investigar porque dos meses después el hijo de Puig renunció al trabajo. La subvención se la siguió dando la Generalitat Valenciana a la empresa de Francis Puig y lo que hizo fue cambiar simplemente, para que no llamase demasiado la atención, cambiar un puesto laboral por otro y contrató en su lugar a un técnico de sonido. Yo me preguntaría qué tiene que ver un especialista en turismo, en hacer programas sobre turismo y tal, con un técnico de sonido. Yo creo que no se le parece en nada. Bueno, Vicente, esto es un elemento más del pancatalanismo. Da la impresión de que los Puig se quieren ver reflejados en los Pujol y fe negocis en familia. En fin, tendremos ocasión de seguir comentándolo. Vicente Bellvís, jefe de redacción de Valencia News, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. A ti y muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Juan Carlos, ¿qué